Corte informativo Notimex. El país ha sido más grande en la medida en que ha dado mayores oportunidades a la mujer, porque es mucho lo que se puede aportar si hombres y mujeres caminan juntos, destacó Angélica Rivera en un pronunciamiento en el marco del Día Internacional de la Mujer. Organizaciones de al menos 50 países del mundo se movilizaron este miércoles 8 de marzo contra la violencia de género y por la igualdad en el marco del Día Internacional de la Mujer. Si bien la repatriación de mexicanos desde Estados Unidos representa un reto para varias entidades, también puede ser una oportunidad para reactivar su economía si logran incorporarlos al mercado laboral, de acuerdo con el analista de Fitch, Gerardo Carrillo. Un total de 19 niñas con edades entre 14 y 17 años murieron en un incendio que devastó la casa hogar Virgen de la Asunción, administrada por el gobierno en Guatemala. Autoridades señalan que también hay 25 personas heridas. Con la vocación de mostrar los vinos de los cinco continentes, abrió la Ciudad del Vino de Burdeos, un espacio único, moderno y lúdico, alojado en un edificio vanguardista en el que los visitantes pueden degustar y comprar decenas de marcas del mundo. El cantautor Joaquín Sabina reprogramó los conciertos que ofrecería durante mayo en el Auditorio Nacional como parte de su gira Lo Niego Todo, debido a que el jueves 2 de marzo se sometió a cirugía por una hernia ventral. El equipo Barcelona se impuso por marcador de 6-1 ante el Paris Saint-Germain en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. Notimex, comunicación global.